Hola, ¿cómo están todos ustedes? Sean bien muy bienvenidos a otra edición más del Movimiento. Buenos días, Ana, ¿cómo estás? Bárbaro, ¿vos, Paula? Muy bien, con ganas de arrancar esta clase. Como siempre, vamos. Para la clase de hoy les vamos a pedir que vayan a buscar, si es que tienen en casa, una cinta, puede ser cinta aisladora, cinta de enmascarar o algo que sirva como referencia para marcar en el piso. Si no tienen cinta, no se preocupen. Si tienen piso de baldosas, les va a resultar bastante fácil marcar el suelo. Y si no, jugamos con la imaginación, como claro, siempre, ¿está? Vamos a hacer dos marcas en el caso de las personas que estén en el suelo, en la silla, perdón. Dos marcas en el piso, hacia adelante, en diagonal, como para tener ahí esos lugares de juego, para trabajar lo coordinativo. Y los que estemos de pie, vamos a utilizar como si fueran cuatro esquinas, ¿sí? Imaginamos que alrededor nuestro tenemos estamos dentro de un cuadrado, parados en el cuadrado del medio. Y tenemos tres cuadrados adelante, tres en el medio, tres atrás. Y acá lo que vamos a hacer es marcarlos. Yo me tomé el trabajo de marcar un par antes de empezar la clase, pero quería dejar dos para marcar ahora con ustedes, para que puedan ver cómo es lo que vamos a hacer. Esta esquina por aquí va a definir el tercer cuadrado de adelante, digamos. ¿Sí? Uno, dos, tres. Nos quedan tres cuadraditos en el medio. Y vamos a marcar la otra esquinita del último cuadrado del fondo. Hoy se viene una clase coordinativa. Muy bien, y así nos queda marcada la clase de hoy. Vamos a empezar a marchar en el lugar, a entrar en calor. Esto lo vamos a utilizar a lo largo de toda la clase. Vamos a hacer una clase bastante aeróbica. Vamos a combinar pasos aeróbicos con algunos trabajos de fortalecimiento. Las piernas bien arriba, los brazos bien activos. Como ven, hoy tenemos una música que nos va a llevar a un ritmo suave. No los voy a enloquecer con la clase de hoy. Muy bien, me quedo en el lugar. Piernas flexionadas, voy con los brazos bien arriba. Y bajo. Y vuelvo a subir. Y bajo. Me estiro bien alto. Y vuelvo a bajar. Circunducción de hombros. Voy buscando amplitud en este movimiento, tratando de elongar la columna en cada extensión. Muy bien, Ana, y voy a soltar un brazo hacia adelante, el otro hacia atrás, y voy a ir cambiando de lado. La flexión de las piernas no tiene que ser muy profunda por ahora. Cambio un lado y al otro. Y voy a intentar llegar arriba y tocar palma con palma. Eso, bien alto. Me voy arriba y siempre exhalo coordinando el gesto. Se va sintiendo la entradita en calor. De a poquito. Muy bien, aflojo. Sigo marchando en el lugar. Dejo mis brazos flojos, libres, que acompañen este movimiento. Separo un poquito las piernas. Y voy a hacer un movimiento pélvico. Recuerden, en la silla siempre tienen la cadera apoyada. Por lo tanto, tenemos una limitante en el movimiento. Pero como pueden, van a intentar hacer báscula de pelvis. Y otra vez hacia adelante. Anteversión, retroversión de pelvis. ¿Sí? Cambio el sentido. Hacia el otro lado. Aceitamos un poquito las caderas. Las preparamos para eso que se viene después. Seguimos aquí filmando desde el CRECE, el Centro Cultural y Deportivo de Flor de Maroñas, un espacio municipal precioso que ya arrancó sus actividades. Muy bien, aflojamos. Puntita, Ana. Bajo, punta, bajo, punta. Los brazos van a acompañar ahí. Como siempre les recordamos, nosotras somos docentes, profesoras de Educación Física de la Secretaría de Educación Física, Deporte y Recreación de la Intendencia de Montevideo. En este caso las dos pertenecemos al mismo programa, que es el de atención a personas con discapacidad. Pero también trabajamos con nuestra compañera del programa de adultos mayores, a la que le mandamos un beso, Adriana. Muy bien, aflojamos. Y ahora vamos a tocar adelante a la crucecita con uno. Y con el otro pie, toco al frente. Desde piernas separadas, toco, vengo, toco, vuelvo.
bien abajo y toco. A un lado, al otro. Y voy a acompañar este gesto con los brazos, Ana. Un revoleo de brazos para los lados. Ahí y ahí. Es 5, 6, 7, 8. Muy bien, sigo marchando un poquito en el cuadrado del centro. Si no tienen los cuadrados dibujados, recuerden, imaginen. O imiten el movimiento que nosotros hacemos. Imaginamos esas líneas en el suelo. Que nada impida que se haga la clase, ¿verdad? Por supuesto. Vamos adaptando todo. Por supuesto. Bien, Ana, voy a cruzar adelante ahora. Voy a tocar los mismos cuadrantes, pero cruzando un pie y el otro. Eso. Nos vamos adaptando a los distintos espacios de este cuadrado que vamos a ir usando a lo largo de la clase. Como un desafío coordinativo y como una referencia para los apoyos de los pies. Bajo, toco, bajo, toco. Rotamos un poquito el tronco. Así vamos calentando también la musculatura del tronco. Muy bien, aflojo. Sigo marchando en el lugar, aflojo hombros, aflojo brazos. En mi caso voy a usar los cuadraditos de atrás. En el caso de la silla lo vamos a dejar un poco más libre, a que ella lo haga como le quede más cómodo. Porque eso va a depender del largo de las piernas, de la posibilidad de movimiento de cada persona. Entonces lo dejo libre. Voy a tocar atrás. Sería un movimiento hacia atrás y en diagonal. Eso, voy ahí, ahí. Y te voy contando de qué viene la clase, Ana. Dale, contame. Vamos a trabajar en bloques hoy de zonas musculares. Sí, tenemos 7 bloques de trabajo. No se asusten. Está todo pensado para que puedan ir haciendo pausas. La clase va a durar lo mismo de siempre. Lo mismo de siempre. Lo que le da esa cantidad de bloques es una variedad en los ejercicios. Esos bloques van a tener 4 ejercicios y cada ejercicio va a durar 40 segundos. Una papa, Ana. Van a tener 20 segundos de pausa entre un ejercicio y el otro. Y vamos a combinar ejercicios aeróbicos con ejercicios de fuerza. Muy bien, me quedo, sigo marchando. Separo un poquito las piernas, toco al medio, toco al medio, toco al medio, toco al medio. Eso. Desde la apertura, toco el cuadradito central y roto el tronco para ir dándole calor también. Arriba esos brazos. La cabeza también acompaña. No se olviden, el cuerpo se comporta como una unidad. Cuando nos estamos moviendo, concientizamos todas las partes del cuerpo y qué posición tienen. Última. Y descanso. Aflojo. Ana, vamos a abrir un poquito las piernas, estirar un poco el tronco. Dale. Separo brazos, inhalo. Exhalando, voy a rotar. Llevo un brazo al lateral, el otro brazo bien hacia atrás. Columna elongada. Hombros descendidos. Cadera mirando al frente. Tomo aire. Exhalo y lo hago para el otro lado. Traten de buscar una rotación controlada. No forzada. Tomamos aire. Exhalamos y rotamos al otro lado. Coloquen sus palmas hacia arriba. Eso ayuda a colocar los omóplatos en su lugar. Inhalamos volviendo. Y lo hacemos para el otro lado. Eso, busco apertura. Muy bien, aflojo. Coloco mis manos en las rodillas. Voy a bajar hacia adelante con el pecho abierto. Siento la sensación de sonreír de hombro a hombro. Tomo aire y exhalando, escondo el pecho, hundo el ombligo y ahora me sonríe la espalda.
Bien, bajo. Exhalo. Llego abajo, tomo aire. Y exhalando, redondeo. Y reincorporo. Vértebra, vértebra con redondeo dorsal. Bajo, pecho abierto. Subo, pecho adentro. Una vez más. Exhalo y subo redondita. O redondito. Muy bien, bien. Abajo esas piernas. Tomamos aire aquí, exhalando. Elongamos por encima de la cabeza. Busco arriba. En diagonal, bien lejos. Aflojo abajo, tomo aire. Y lo repito, Ana. Inhalo arriba. Exhalo y me estiro. Bien arriba. Cuello largo. Vuelvo abajo. Última vez. Arriba, inhalo. Exhalo. Estiro, 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 estiro todo lo que puedo. Y aflojo. Aflojo un poquito las piernas. Y lo vamos a repetir hacia el otro lado, ¿sí? Tomamos aire. Exhalamos, extendemos. Arriba y en diagonal. Recuerden sus hombros estar llevándolos bien hacia abajo. Aflojo, circulito, tomo aire. Me estiro bien alta y exhalando, alejo. Una vez más, inhalo abajo. Y exhalo, subo. Inclino ese tronco, busco lo más lejos que pueda. Aflojo, descanso. Muy bien, Ana, te cuento cómo va a empezar a hacer este trabajo. Vamos a buscar apoyar un pie en la cruz de adelante, el otro en el de atrás, para quienes estamos de pie. En el caso de Ana, con rotación externa, Ana, vamos a hacer elevaciones de pierna. Siempre recuerden en la silla reclinarse un poquito para liberar al flexor de la cadera. Y desde acá voy a hacer una sentadilla, ¿sí? Voy a ir hacia abajo, vuelvo al medio y hacia el otro cuadrante. Ana, en este ejercicio te voy a dar la libertad de si querés ir cambiando de pierna, está bueno. Bajo. Recuerden que acá, al tener los pies desfasados, hay que controlar mucho que el peso del cuerpo no quede en las rodillas. Cola atrás y vuelvo. Me tomo mi tiempo, me acomodo y vuelvo. Bajo y vuelvo. Nos quedan 10 segundos. Exhalo cada vez que bajo. Inhalo al subir. Muy bien, aflojo. ¿Y cómo quedo aflojando? Voy hacia adelante, como dibujando una V en el lugar. Es un paso sostenido, no muy veloz. Voy cambiando la pierna cuando me quede cómodo. Puedo hacerlo cada 2, cada 4. Es un paso simple, para no quedarnos quietos. Muy bien, y me voy hacia atrás. Ahí, y vuelvo. En este caso, Ana, la rotación del pie interna, ¿está? Esa variante nomás hacemos para impactar de manera diferente en los vastos del cuádriceps. Aquí nosotros pisamos el cuadradito de atrás y volvemos. Abajo y subo. Exhalo cuando bajo. Inhalo cuando subo. Volvemos a repetir. Hasta que se acaben los 40 segundos. Que ya se acabaron. Y vamos a hacer un paso en B hacia atrás. En el caso de los que estamos de pie y en el caso de los que están en la silla, buscan la alternativa. Muy bien, Ana, ¿eh? Te veo súper audaz hoy. Toco atrás y vuelvo. Llevadero por ahora, ¿verdad? Sí. ¿Cómo? Igual en la silla puede ser hacia afuera también, también, ¿no? No se puede hacia atrás, hacemos hacia afuera y al centro. Perfecto, me encantó esa alternativa. Muy bien, arrancamos de vuelta con otro trabajo. Voy a poner un pie adelante, el otro atrás, como en una diagonal. Y desde ahí voy a extender. Y cuando vuelvo, elevo pierna. En este caso, la silla obviamos, ¿está? Solo el trabajo de tronco. Elevo y roto.
sube la pierna, controlo con la fuerza de los glúteos. Traten de no hiperlordotizar, que eso quiere decir exagerar la curva de la zona lumbar. Roto. Muy bien. Cambio de lado. Me coloco en la otra diagonal y voy arriba y extiendo. Arriba y extiendo. Controlo el equilibrio. El apoyo de la pierna de atrás puede ser en media punta o puede ser completo, lo que me da un poquito más de equilibrio, más base de sustentación. Muy bien, me aflojo. Ana, voy a ir así. Dale. En un step touch, abro, toco, abro, toco. Muy bien, y ahora me voy en diagonal. Voy, vengo, voy, vengo. Una más. Cambio de lado, diagonal para el otro lado. Bien, voy de atrás adelante, en diagonal. Muy bien, abro grande. Me quedo en el medio. Bien. Vamos a separar una pierna un poquito al costado, el otro brazo va a ir arriba y lo que voy a hacer es tocar rodilla y codo y el cuadrado de adelante. Rodilla y codo y el cuadrado de atrás. Estiro, 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 estiro. Toco y bajo, toco y bajo. Siempre exhalo cuando hago el gesto. Muy bien. Cambio de lado. Pero antes me quedo acá con un pasito en el que voy a ir como haciendo una media X. Desde atrás, al medio, adelante, ¿sí? Esto es lento, lo puedo hacer un poquito más rápido. Tocando allí, media X, para el lado que trabajé. Quienes estén en la silla, recuerden, sigan las adaptaciones que Ana les está mostrando. Vamos a hacer lo mismo para el otro lado, Ana. Dale. Arrancamos allí, mano en la cabeza, toco rodilla y codo y voy al cuadradito de adelante. Toco y voy al de atrás. Traten de extender un poquito el tronco cuando la pierna baja. Así generamos un recorrido un poco mayor de movimiento. Últimas. Una y descanso, aflojo. Bien, voy a hacer la media X para el otro lado ahora. ¿Cómo van por así en sus casas? Esperamos que nos sigan. Vieron que la clase está bastante suave, está controlada. Les mandamos un abrazo y un beso a todas aquellas personas que se han comunicado con nosotros a través del correo electrónico que va a aparecer acá en pantalla. Y que vamos a estar respondiendo a la brevedad. Muy bien, aflojamos. Quedo marchando en el lugar.
hacemos una brevísima pausa para hidratación y volvemos en unos segundos. Quédense con nosotros. No hay más tiempo que perder. Tiempo que perder. Muy bien, continuamos con esta clase de movimiento. Vamos, Ana, a separar ahora una pierna hacia el costado. Vamos a hacer una sentadilla en este caso y a puntas de pie, ¿sí? Lo voy a hacer para un lado y para el otro. En este caso, Ana solo abre para un lado, apoya la pierna y cuando vuelve en medio, puntitas. Bajo, puntas, bajo y puntas. Arriba. Le vamos a pedir a nuestro asistente, a nuestra asistente, que nos mande el relojito, por favor, porque si no, la clase se nos va a ir como hasta las 12 del mediodía, más o menos. Por favor, asistente, gracias. Abro y subo. Una más. Por eso estos 40 segundos son más largos. Si les pareció más largo, gracias. Genia, Karina, le mandamos un beso a Karina Mundín, coordinadora del programa de atención a personas con discapacidad, que ha hecho mucho para que esto salga adelante. Productora, ya está. Ya es productora. Muy bien, repetimos, Ana. Una vez más, voy abajo. Y cuando vengo, puntitas. Y alternamos el trabajo entre cuádriceps y gemelos. Bajo, puntitas. Cada uno, cada una, a su ritmo. Recuerden que acá las pausas las pueden administrar a su gusto. Muy bien, aflojamos, Ana. Pateo al frente. Toco con talones adelante. Muy bien, nos vamos a colocar ahora en el de adelante. Y vamos a llevar la pierna cruzadita atrás y separar. Atrás y separar. Eso mismo. Los brazos pueden equilibrarnos haciendo este movimiento. Fijen la mirada en un punto al frente. Yo los voy a mirar a ustedes ahí. Abro. Muy bien. Descanso y aflojo. Quedo haciendo una apertura de lado a lado. Hacemos la breve pausa para seguir con el otro, no la de hidratación. Muy bien, me quedo con la otra pierna fija y voy ahí. Abro, separo, cruzo. Cuando cruzo, semiflexiono la pierna de apoyo. Me balanceo a un lado y al otro, buscando la estabilidad con el centro bien fijo. Para eso controlo mi respiración. Abro. Quedo en el balanceo de lado a lado. Me voy a quedar en el cuadrante del medio, Ana. Y acá voy a ir ahí, al medio y atrás. Delante, al medio y atrás. Delante, al medio y atrás. Toco, toco. Uno, dos, tres, cuatro. 6, cambio pierna y voy para el otro lado. Toco, toco, toco. Adelante, al medio, atrás. Eso, la pierna de abajo fija, semiflexionada también. 2, 3, adelante, al medio, atrás. Sigo. Última vez, todo el recorrido.
quedo. Aflojo. Bien, habrán visto que nosotros en la pausa trajimos una colchoneta. Es momento de arrimar la colchoneta para trabajar. Dale. Muchas gracias, Ana. La vamos a colocar en el piso y nos vamos a acostar boca arriba en el caso de las que estamos con el piso y en la silla siempre reclinaditas hacia atrás. ¿Ah? Nos vamos a acostar boca arriba. Vamos a colocar una mano debajo de la cabeza. La otra mano arriba. Voy a tomar aire. Exhalando. Sube el tronco. Sube una pierna. Una y una. Siempre exhalo cuando subo. Cambio la pierna, cambio el brazo que está debajo de la cabeza. Recuerden que con el brazo que tienen abajo de la cabeza no deben empujar la cabeza, tienen que sostener su peso. Descanso, aflojo, dejo caer las piernas hacia los lados. Bien, vamos a hacer ahora puentes. Ana nos va a mostrar una versión del puente con las piernas bien lejos. Yo les voy a mostrar mi versión del puente acostada. Tomo aire, exhalando subo. Y una vez que estoy arriba, saco una pierna, evitando que la cadera caiga. Bien arriba esa cadera. Y bajo. Tomo aire, exhalo, subo. Saco la otra pierna. Vuelvo. Y abajo. Y voy a ir alternando la pierna. ¿Querés explicarnos, Anita, cómo estás haciendo? Bueno, acá lo que estamos haciendo es traccionar usando el suelo como resistencia. Lo más atrás que puedan ir los pies. Elevamos una pierna y ya esa pierna se va en un pasito adelante para encontrarse con el otro pie. Excelente. Seguimos, que no pare el trabajo. Tomo aire, exhalo, subo. Lo hacemos una vez más. Y vuelvo abajo. Descanso un poquito. Balanceo mis piernas. Vamos a repetir los abdominales, Ana. Dale, ¿sí? Bárbaro. Me encantaron estos que trajiste hoy. Buenísimo. Ponemos una mano entonces detrás de la cabeza, la otra mano arriba, tomamos aire y al exhalar elevo tronco y sube una pierna. Vayan alternando la pierna que eleva. Exhalo y en cada exhalación ombligo hacia la columna. Cambio de mano. Respiro siempre con control del movimiento desde la fuerza del centro. Muy bien. Descanso, Ana. Aflojo allí. Bárbara. ¿Te gustó el puente, Ana? Me encantó. Lo vamos a repetir. Bien. Menos mal que estamos coordinadas, que somos un equipo, ¿eh? Estoy aprendiendo a sanarme. Si me decías que no, te iba a decir dos platos. Bueno, puente entonces, vamos con la segunda serie. Arriba, saco una mano, una pierna y vuelvo otra vez abajo. Bien arriba esa cadera. Si ustedes quieren, con las manos pueden acá chequear que la cadera quede a la misma altura, con los huesitos de la cadera apuntando al techo. Ayuda bastante esto de las ayudas táctiles a controlar lo que no estamos viendo.
Última vez. Y bajo, redondita. Aflojo. Muy bien. Les cuento que vamos a hacer un ejercicio más de abdominales que se llama el 100. Lo vamos a hacer en dos versiones diferentes. Yo lo voy a hacer con las piernas elevadas, pero las personas que están en silla lo hacen con los pies en el suelo. Y por último nos acostamos de lado, que ya les voy a mostrar el ejercicio. Voy a hacer acá, una mano la voy a colocar atrás de la cabeza. Elevo una pierna, elevo la otra y extiendo el brazo al lado del cuerpo. Tomo aire, exhalando. Subo el tronco, despego los omóplatos y ahí aplasto. Exhalo cada vez que aplasto, buscando que no haya un balanceo del tronco hacia adelante y hacia atrás. En el caso de los que estamos acostados, ¿verdad? Los que están en silla necesitan hacer la contracción abdominal de esa manera. Cambio la mano. Y tenemos que pensar como en esconder el ombligo, en acercar la base de las costillas al pubis para facilitar que la contracción de los abdominales sea bien efectiva. Aflojo, descanso. Llevamos las rodillas al pecho, pueden ser juntas o de a una. Lo repetimos. ¿Te gustó? Sí. Bien. Yo le voy a hacer una variante acá, que es extender una pierna, mantener la otra en el piso y desde ahí, dale, exhalando, voy abajo. 6, 7, 8 y cambio. Cada 8 cambiamos. Cada una, cada uno cuente sus repeticiones. Otra. Una más de cada lado. Muy bien, y aflojamos, dejamos caer las piernas a los lados. Muy bien, nos vamos a lateralizar, así que nos apoyamos sobre un costadito, perdón. Vamos a trabajar con la pierna chuequita, en este caso capaz te girás, Ana, para que te vean mejor de costado. El brazo de abajo va apoyado en el codo, el hombro está bien controlado, apretadito, y desde ahí lo que voy a hacer es una patadita como bajando la rodilla rotada hacia adentro, ¿sí? Vengo y voy. En el caso de Ana va a deslizar su pie por el suelo, eso le va a permitir localizar más en el glúteo, generando fricción en el piso. Y el movimiento hacia afuera y no tanto hacia atrás. Perfecto. Exhalo. Contraigo también los abdominales oblicuos, estos de abajo, controlando el movimiento, sosteniendo la buena postura. ¿Cómo se siente? Bárbara. ¿Localiza? Se siente. Sí, sí. Ok, acá también van a sentir el calorcito, ¿eh? Muy bien. Se van a acordar de vos mañana. Mañana, no, pero igual de estas hacemos con una cariño, de cada lado. Todo con cariño. Todo con, para que tengan buenos recuerdos, Ana. Claro. Controlamos el codo, el hombro bien colocadito allí y voy con la patada arriba y atrás. Exhalo cuando empujo. Eso. Recuerden que acá, a medida que me voy cansando, tiende como a pegarse. Yo tengo que tratar de rechazar el piso. Suelto el aire cuando extiendo, inhalo cuando vuelvo. Busquen la intención del gesto hasta la punta del dedo del pie. Últimos 10 segundos. Bien apretado el abdomen para que la cadera no se balancee.
Muy bien, aflojo. Suave masaje de glúteos. Y nos vamos a quedar para estirar. Empezamos a estirar aquí sentadas, sentados. Empezamos con un poquito de movilidad de caderas. Me quedo con posición de piernas entrecruzadas, posición de india, de indio. Y voy a ir bien abajo. Si no puedo hacer la de indio, buscamos la alternativa. O en la silla o aquí en el suelo. Ahí. ¿Está? Bajen lo que puedan. Voy arriba y abajo. Crezco y me voy adelante. Y vuelvo. Tengo que sentir elongación en la zona de la cadera. Voy bien adelante. Y volvemos. Una más. Bajo, 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 bajo. Aflojamos. Y me voy a colocar en posición sirena, Ana. En este caso, las dos piernas flexionadas, sirena o Z, le llamamos también. Colocamos una mano al costadito. Acá la idea es inclinación lateral, así que busquemos la alternativa en la silla para que sea. Es el gesto. Estirar la cadena lateral del tronco. Con la mano que está en el piso, rechazo el suelo, ¿sí? Crezco. Alargo. Aflojamos y estiramos hacia el otro lado. Coloco la mano que tenía arriba en la rodilla y me estiro. Esta posición puede ser bastante exigente si no tenemos flexibilidad, si nos cuesta mucho. Podemos solucionar, por ejemplo, estirando esta pierna, ¿sí? Se agrega el aductor, pero libera un poco la sensación de tensión de la cadera y de la columna. Repetimos, Ana, tomo aire, exhalo, extiendo, rechazo el piso. Y mirá lo que voy a hacer, Ana, tomo aire y exhalo, me voy a esconder en el hueco entre la pierna y el brazo. Siento la sensación de estar abrazando una pelota de esas grandotas que utilizamos en las clases. Voy por arriba. Y aflojo. Cambio, ahora sí, para el otro lado. Llevo las piernas. Vamos a inhalar estirándonos bien arriba. Tranco con la mano en el piso. Exhalo, elongación. Codo bien extendido, hombro rechazando el suelo. Alargo todo lo que puedo. Busco lejos. Tomo aire. Exhalando, me estiro hacia el otro lado. Busco lo más lejos que pueda. Hace un tiempo que ya soy las mismas de siempre. Larga, larga, larga. Pero vos todavía tienes voz. No calles. Abajo otra vez, tomo aire. Exhalo, me estiro lejos. ¿Cuántas bocas al cerrar el temor? Y me voy a esconder, Ana, debajo del brazo. Rechazo el piso, siento el esternón empujando hacia adentro. Sensación de abrazar a una pelota. Aflojo. Y suelto un poquito hombros. Muy bien, vamos a extender una pierna hacia el costado y estirar ahora la musculatura interna del muslo. ¿Tá? Vamos a ir bajando progresivamente hasta la posición más lejana que lleguemos, sin exigirnos demasiado en la primera. Ya estoy sintiendo ahí, mantengo, sostengo ese estiramiento, respiro, uno o dos ciclos de respiración. Voy tratando de relajarme. Tomo aire profundo.
y soltando un poquito el aire con más fuerza, me voy a ir más lejos. Vuelvo a tomar aire profundo y estirarme un poquito más. Muy bien, cambiamos. Estiro hacia el otro lado. Tomamos aire. Exhalando, nos vamos. Nos dejamos ir hasta donde lleguemos. Que sea cómodo. Volvemos a tomar aire. Y exhalando, bajamos otro poquito. Qué lindo esto de estirar al final de la clase, tomarse el tiempo para hacerlo, que es re importante. Para que después no queden sensaciones de dolor muscular. Además quedan músculos mejor preparados, ¿no? Más elásticos. Claro, más es largos. El mejor momento, además. Después del ejercicio, tomamos están más dóciles. Perdona que te corté, Ana, ¿decías? No, que después del ejercicio están como más dóciles para estirar. Como un buen momento. Perfecto. Muy bien, aflojamos. Bien, vamos a llevar un talón hacia la cola para estirar ahí el cuádriceps. Tenemos las dos alternativas, una de hacerla en piso, otra de hacerla como Ana nos muestra. Y si ya se quieren levantar del piso, lo pueden hacer de pie, llevando el talón hacia la cola, ¿sí? Lleven acá la cadera lo más adelante que puedan. Si ustedes aprietan bien la cola, van a sentir mucho más conexión en el cuádriceps. Muy bien. Para aquellas personas que puedan hacer este gesto, vamos a abrazar la pierna del lado opuesto, haciendo como una torsión para el estiramiento del glúteo. Si ven que no pueden con esto, de repente pueden hacer cruzadas las piernas y bajar el tronco hacia el frente. Sí, o sentados y buscar ahí. Ya. Siempre hay alternativas. Muy bien, Ana, cambiamos de lado. Llevo talón a la cola para estirar el cuádriceps. Vamos a aprovechar estos minutitos finales para mandarle un beso a Rosa. Tenemos una seguidora que es Rosa, la mamá de una colega que es Silvina. Que parece que todas las mañanas nos está viendo. Seguí así, Rosa, que seas el ejemplo de muchas personas. Muy bien, cambiamos para este de glúteo. Hacemos la torsión. Muy bien, y aflojamos. Si bien hoy no le dimos mucho trabajo a la zona superior, vamos a estirar igual tríceps. Y para el otro lado, llevando el codo por delante del cuerpo, lo aproximo a mí. Muy bien, aflojo. Palma hacia arriba, empujo esos dedos hacia mi cuerpo. Extiendan el codo y la muñeca. Muy bien, y voy con la otra. Estiro, me traigo esos dedos bien a mí. Puedo jugar un poquito con la tensión, así con los dedos como ondulando el movimiento para generar más estiramiento. Muy bien, aflojamos, círculos de hombros. Vamos a liberar un poco la tensión del cuello, dejando caer la cabeza en medio círculo.
de un lado hacia el otro, por delante, de hombro a hombro. Muy bien. Volvemos a la vertical, alargamos, alargamos todo lo que podemos. Estiramos bien alto nuestro cuerpo. Crezco, crezco, crezco. Y exhalo. Aflojo. Muy bien, esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por permanecer del otro lado y por acompañarnos en esta versión de En Movimiento. Gracias, Ana. Hasta la próxima.